Que sea la luz. Grandmama always told me that you need to bend the knee in Jesus' name, she said. There's power in the name of Jesus. Promise he will Jesus always Charlie. Be the only one we'll ever need, the source of our security, heal a broken heart. The only thing he asks of us is walk by faith and seek his love. No matter what or when a problem comes, remember who I am. When I think of home, I think of a place where I'll be safe, somewhere where I can never feel alone, somewhere that I can run to and escape and exercise my faith. My grandmama always told me that you need to bend the knee in Jesus' name, she said. There's power in the name of Jesus. Si estuviera viendo las dos teorías, las de la creación y el darwinismo por primera vez, yo, como ser racional, diría que se necesita un gran acto de fe, por lo menos, para aceptar la noción de que partículas inanimadas, cuyo origen es inexplicable, de alguna manera se están convirtiendo en entidades vivientes que, a través de un proceso aleatorio, producen a alguien como Miley Cyrus. Ahora sigamos. El principio básico del cristianismo es... El entrenador pide tiempo del entrenador. Creo que al menos podría tener la cortesía de dejarme completar mi argumento. Doctor Harkins, tanto usted como el doctor Fournier acordaron las reglas del debate. Y creo que las reglas también incluían el tema del debate, que no fue, cito, el principio básico del cristianismo, cierro la cita, sino, cito, la existencia de Dios, coma, creencia inofensiva, coma, bendición, coma, o maldición, signo de interrogación, cierro la cita. No está aquí hablando en nombre de los cristianos, que abarca un amplio espectro de ingenuos. Usted está aquí, mi estimado doctor, hablando en nombre del Padre, el gran relojero barbado en el cielo, la gran G, la roca de las edades. ¡Vamos, démosle lo que merece el Todopoderoso! ¿Quieres debatir sobre esa cola de hadas llamada cristianismo? Bailaré con usted toda la noche. Vine aquí no solo a charlar sobre teología, sino para vender libros, es decir, mi nuevo tomo, Abortando a Dios. Entonces, ¿por qué no limitarse al tema, doctor? Usted habla en nombre del Espíritu en el cielo y yo los animaré hacia el sexo, las drogas y el rock and roll. ¡Wow! Tengo que disentir con eso, Dr. Harkins. Imaginé que lo haría. Porque es solo como cristiano que puedo acercarme a Dios el Padre. Esas son sus limitaciones, señor, no las mías. Puedo ver el ateísmo desde cualquier dirección. Un bufón de la corte, un filósofo, un títere, un mendigo, un pirata, un poeta, un peón o un rey, para citar a ese gran líder religioso, el difunto y lamentado Francis Albert I. Déjeme preguntar, ¿el Dios en el que usted cree es diferente al Dios de Isis? Ellos no son menos sinceros en sus creencias que usted en las suyas. Digo, creo que ambos fuman la misma droga. La única diferencia es que la suya es un cigarrillo y la de ellos una pipa. Miren lo que hace Isis, y no en el nombre del ateísmo, sino en el nombre de Alá. ¿De verdad cree que necesitamos más de eso? El cristianismo ofrece el perdón, no la condenación. ¿De veras lo hace? Absolutamente. Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el Dios amoroso y compasivo que conozco, al que amo, al que sirvo. Vaya. Bueno, aquí es donde dejamos la teoría y nos volvemos personales, amigo. Porque tuve un hermoso Hijo, perfecto, glorioso, a quien le garantizo que amaba tanto como su supuesta deidad amaba a su hijo engendrado. Pero mi hijo engendrado tuvo una forma bastante repugnante de cáncer, al que observé comer su indefenso y diminuto cuerpo, y finalmente matarlo.
antes de su noveno cumpleaños. Ahora, si yo fuera un hombre de oración, me hincaría de rodillas y oraría para ver a mi hijo una vez nada más. Pero eso significaría orarle al mismo Dios que lo mató. Entonces, en lugar de ser vengativo, diría que solo fue mala suerte. O una peculiaridad genética, o un mal rollo de dados cósmicos. O que alguien envenenó el agua con algunos químicos y una buena dosis de vodka con la cual podré pasar toda la noche sin volarme la cabeza. Porque acepto que es solo la suerte del sorteo. Pero no te atrevas a hablarme sobre el amor y la compasión de su así llamado Dios. Porque si él quiso sacrificar a su hijo único, era asunto suyo. Pero debió haber mantenido sus manos lejos del mío. Esperen. Y diré algo más, amigos. Nadie, y digo nadie, jamás cometió genocidio en nombre del sexo, drogas y rock and roll. ¡Solo se divertían! Y si no puede ver que la humanidad está mejor así que con sus mitos que han causado miseria durante miles de años, entonces perdone el juego de palabras, pero que Dios se apiade de su alma. Ah, ¿y quieres saber cuál es mi credo? ¡Que siga la fiesta! Ante la muerte, ¡que siga la fiesta, amigo! ¡En vez de guerra, vamos! En lugar de la condenación, en lugar del juicio final, tomaré un día libre para qué. Que siga la fiesta, que siga la fiesta. Bien, un momento, algo más. No busque el significado en la vida, porque no hay ninguno. No hay propósito, no hay rima, no hay razón. No necesitan a Dios para ser morales. No necesitan una deidad para saber que es bueno no cortarle la cabeza a alguien o quemarlo vivo. O vender a sus hijos como esclavos, especialmente no en el nombre de esa supuesta deidad. Solo necesitas tu humanidad. ¿Siempre tener manchas en el tope de tu cocina? En tus vasijas, en los baños y en la cocina. El limpiador Wooly es excelente para ti. Aquí te traigo un comercial donde solamente estaremos enfocados en la limpieza. ¿Ves? Que este paño que estoy usando no puede remover las manchas. Es porque no estás usando el limpiador Wooly. Excelente para todas las vasijas, todas las cocinas y hasta usarlo en tus dormitorios. Puedes usarlos también para limpiar el piso donde tu perro y tu gato hacen sus necesidades. Llama ya a nuestros números que ves en pantalla, el limpiador Wooly. Esencial, necesario, y con esto podrás contemplar bien tu hogar sin ningún tipo de manchas. Vive en un sueño. Limpiador Wooly, no aceptes imitaciones, no las aceptes, porque el limpiador Wooly las quitará de tu vida. Hola. Oh, viniste a mi puerta. Me siento tan honrada. Hola, Katie. ¿Los chicos? ¡Chicos! Oh, no puedo tenerlos todo el día. Tengo una presentación del libro. Oh, tienes otra fiesta de ataques a Dios esta noche. Me enteré de tu debate de anoche. Causaste una gran sensación. Ah, no es mucho, pero paga su comida. Entonces, olvídalo, no importa. No, si quieres decir algo, adelante. No necesito tu permiso para hablar. Tenemos que hacer esto, solo recojo a los chicos y me voy. ¿Sabes? Quiero hablarte sobre el tipo de apoyo que le brindas a nuestros hijos. ¿Con qué de eso se trata? Bueno,
Si quieres que el tribunal aumente los pagos, tu abogado sabe dónde encontrar el mío. No estoy hablando de apoyo financiero, Sol. Ah, qué novedad. Gracias, Dios, por tus bendiciones. ¿Qué crees que les hace a tus hijos leer sobre su padre diciendo que la vida de su hermano no tenía significado y que no hay esperanza de que esté en el cielo? No creo en ese cuento de hadas. ¡Pero ellos sí! No es mi culpa. Yo no les lavé el cerebro. Sol, ¿cómo puedes tomar algo tan intensamente privado como la muerte de su hermano y usarlo como parte de tu acto de carnaval? Ese acto es el que paga las cuentas por aquí. ¿Y quién paga las facturas emocionales? Pero, ¿crees que no paso un día, o una noche, o una hora sin pensar en nuestro hijo? Creo que cada vez que lo haces estás tan intoxicado que no hay ningún sentimiento o pensamiento real. Esta conversación no es solo inútil, es dolorosa. Bueno, es lo más sincero que has dicho. Entonces, ¿por qué no terminamos? Ya lo hiciste. ¿Recuerdas? Porque me cansé de vivir contigo constantemente orando por la salvación de mi alma. Me cansé de escuchar tus oraciones al Dios que si realmente es omnipotente, ¿por qué mató a nuestro hijo? Y si no lo mató, ¿por qué no respondió a tus piadosas súplicas para salvarlo? ¿Dónde está su amor? Su gracia y compasión cuando oraste lo suficiente para salvar a un niño de 8 años que nunca hizo nada excepto traer alegría a quienes lo conocieron. ¿Sabes qué tiene de malo tu amargura, Sol? Te ha robado la capacidad de recordar el regalo de esa alegría. Y te ha dejado solo con ira. Bueno, sabes lo que digo. Paga las cuentas. Oh. Hola. Hola, chicos. Ah. ¿Eso es para mí? No. Olvidé decirte que Connor tiene una fiesta de cumpleaños. Oh. Está bien. Creo que no piensan ir al parque hoy. Lo siento, papá. Hoy es el cumpleaños de Kyle. Ah, bien, bien. Lo entiendo. Es que me hubiese gustado enterarme antes. Bien. ¿Qué hay de ti? ¿Quieres ir de paseo a la montaña rusa? En realidad, tengo ganas de quedarme en casa hoy, papá. ¿De veras? Vine aquí porque ustedes me dijeron que querían ir al parque. ¿Sabes? Los dejaremos para que resuelvan eso. Sol, me dio gusto verte. Vámonos, Connor. Adiós, papá. Bien, nos vemos. Estoy bien. Entonces, ¿también quieres que me vaya? ¿Qué tal si jugamos a los aros? Puedo hacer eso. Bien, ¿cómo va todo? Bien. ¿La escuela? Está bien. ¿Chicas? Papá. Acabó la conversación ligera. Necesito hablarte de algo. ¿Sobre chicas? Papá. ¿De qué quieres hablar? Necesito que firmes esto. Vaya, ¿quieres ir a Haití? Sí, recaudamos dinero para ayudar a construir un sistema de agua. ¿Un sistema de agua? ¿Es un eufemismo para un pozo? Sí, y va a haber... ¿Quieres ir allá para cavar un hoyo en la tierra? Mira, si solo vas a burlarte... No me burlo, solo me pregunto qué sentido tiene. Digo, ¿no pueden hacerlo ellos? ¿Tienes que ir allá a enseñarles cómo hacerlo? Apuesto a que han estado cavando hoyos por milenios. Papá, voy a hacer algo bueno. ¿Ni siquiera crees en hacer buenas obras? Por supuesto que sí, simplemente no creo en buenos samaritanos profesionales. Papá, no te estoy pidiendo que creas en la iglesia, te estoy pidiendo que creas en mí. Bien. Bien, eres un joven decente y ¿sabes qué? Estoy orgulloso de ti, de veras. Gracias. Significa mucho. Bien, vamos. Dame el balón. ¿Qué quieres jugar, caballo o 21? No importa, te ganaré en cualquiera de los dos. Oh, esas son palabras de guerra, amigo. Puede que esté viejo, pero déjame lanzar. Bien, yo comenzaré. Oye, ¿cómo comenzar? Este fue el comienzo. Abortando a Dios, una elección razonada. Le aseguro que le va a gustar. Muchas gracias. ¿Qué estás haciendo? No es un pájaro, es un águila. Gusto de verte. Sí, en realidad nunca me agradó. Ajá, justo la persona que andaba buscando. ¿Champaña? Cualquier cosa para matar el dolor funciona para mí, gracias, cariño. Espera. Bien podría tomarme otro. Gracias. ¿De veras, Sol? Oh, ¿qué? Es una fiesta. Y además, es mi fiesta y beberé si quiero.
tú también deberías si te sucediera... ti. Vamos, es muy divertido. Esa no es una canción de fiesta. Lamento no saber nada de la cartelera rusa. Harkins compara a ISIS con la iglesia. ¡Allí está! ¡Cariño! Gracias, cariño. Oh, ¡hola, te ves fantástico! Oh, hoy que estuviste fantástico en el debate, ¿lo mataste? Sí, este último debate te va a poner totalmente en la cima. Fue mucho mejor de lo que imaginé. Vaya, brindo por mi último debate. Cariño, no fue un debate, te digo. Fue una masacre. Por Dios, lo dejaste totalmente anonadado. Bueno, no era muy buen contrincante, pero como yo digo, lo superé. Cariño, no lo superaste. Lo mataste. Debes estar orgulloso por eso. Espera, espera, espera. Mi bella dama... ¿qué son esos? A este lo llamamos Edonisa Harkins, especial para la ocasión. No puedo dejar pasar uno de esos. Sería como negar a un hijo. Gracias. ¿Y quién es ella? Oh, ella es... Soy Vanessa Vietchevskaya. Eso es. Estoy con Sol. Oh, sí, claro, claro, lo deduje. Soy Norm, amigo y agente de Sol, y ella es Tracy, su publicista. Como dije antes, estoy con Sol, pero solo para fiestas, desafortunadamente. Tengo una sesión fotográfica en Sport Magazine en Bahamas, y voy directamente fascinante. Al aeropuerto. Bueno, deberías irte temprano, porque sabes, estos aeropuertos son una locura. Sol, voy a mezclarse. Cariño, la palabra es mezclarme. Bueno, eso, mezclarme. Ya ni pa' email. No tengo idea de lo que dijo, pero ella me ama. Te diría que felicitaciones por tu nueva relación, pero he visto a las mujeres en tu vida. No me hace gracia. Puede que tenga un éxito para ti mañana con Diane Sawyer. Ah. Todo este asunto del ISIS no es diferente a la iglesia. Se ha vuelto viral. Espera un momento. Se me acaba de ocurrir una idea brillante. ¿Qué tal si hacemos unas camisetas que digan ISIS igual a la iglesia? ¡Venderemos millones! Oh, pon en espera tu idea brillante. Oh, Barky, ¿puedes darme otro de estos Harkins hedonistas? ¿Retomamos lo de Diane Sawyer? Oh, por favor, necesito un poco de espacio para respirar. Bueno, el lanzamiento del libro ha sido todo un éxito. Buen trabajo, cariño. Gracias. El libro se está vendiendo muchísimo. Fantástico, voy a tener que brindar por mí mismo. Vamos, chicos, abran paso. ¡Una foto, señor Harkins! Señor Harkins, por favor, mire hacia acá. Por favor. No pueden estar aquí, retírense. Gracias, amigo. Estoy tan cansado, no puedo esperar llegar a casa. Ah, gracias, Beckerman. De nada. Oye, espera, espera. ¿Qué pasa? ¿A dónde vas? Pensé que iba a llevarte. Sol, cariño. Eres muy apuesto, muy brillante y también muy borracho. Te lo dije, sesión de fotos en Bahamas. Oh, olvida las fotos en las Bahamas y ven a los Hamptons conmigo. Prometo que nos divertiremos. Sí, por supuesto. Pero primero debo hacer una sesión de bikini. Es un grande para Creo mí. Creo que quieres decir éxito. Sí, seguro. Cuando regrese podemos mezclarse. Sí. Seguro, seguro. Pero ni siquiera me diste un beso de despedida. Sol, cariño. Hay paparaxis. No arruinaré mi maquillaje. Es mi negocio. Sí, nada personal. ¿Ves lo inteligente que eres? Seguro que me ama. Oh. Oh. Cariño, tomaré uno de esos hedonistas Harkins o como se llame. Llama a Sol, por favor. Llamada en curso, del señor Norm. Norm, ya me extrañaste, ¿eh? Hola, Sol, cariño. Escucha, esa Vanushka, Dios mío, no hay como una supermodelo de 1.80 m para mejorar tu imagen. A propósito, yo podría mejorar mi imagen también. Me preguntaba si tendría una hermana o una prima. Me temo que no, ella es... única en su género, más o menos. Bueno, al menos
Tengo una modelo glamorosa que hace exactamente lo que quiero. ¿A qué te refieres? Esta nave toma las curvas como si estuviera en las vías del tren. ¿Ah? Oye, conduce con cuidado, por favor. Y no estoy bromeando acerca de Vanushka. Oye, tal vez ella tenga una abuela muy atractiva. Tiene muy buena genética. Bueno, solo sabes bien, ¿no? No estoy desesperado, aunque puede ser que... No bromees. Ambos sabemos que lo estás. Escucha, hazme un favor, ¿sí? Llámame cuando llegues a casa. Sí, sí, sí. Tú quieres que te llame. ¿Ves? Estás desesperado. ¿Quieres que yo...? ¡Oh! Feliz cumpleaños, hijo mío. Te daré un gran regalo. Estoy muy orgulloso. Muy bien, muy bien. Así es. David. David, hijo mío, ¿eres tú? ¡Papá! David. Hijo mío, te amo. Aún no es tu hora. Debes regresar. Yo no entiendo. Debes regresar. Pero no quiero, quiero quedarme contigo. Papá, deja que haya luz. ¿Qué? Deja que haya luz. Pero... No quiero irme. Quiero quedarme contigo. Quiero quedarme. Está bien, papá. No quiero. Quiero quedarme contigo. Deja que haya luz. Deja que quiero haya quedarme. Luz. David. 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 No quiero regresar allá. No, Sol Harkins murió. ¿Visto de negro? No. Entonces no está muerto. Se rumora que está muerto. ¿Puede decirnos algo? Tiene una entrevista con Diane Sawyer. ¿Cómo puede estar muerto? ¿Estaba ebrio? Nunca he visto al hombre beber más que un vaso de vino en la cena en toda su vida. ¿Está mal herido? Además de la conmoción cerebral, usted tiene un coágulo de sangre grave que, si se desata y viaja al cerebro, causará un derrame. Mala noticia. La buena es que hay muchas posibilidades de que, si tiene cuidado... Ya está tomando cantidades masivas de anticoagulantes. Con la supervisión adecuada, puede recuperarse por completo. Gracias, doctor. Mire, haré lo que haya que hacer. Tome las siguientes órdenes del doctor. Descanso. Sin alcohol. Ah, ese no es el problema, amigo. De hecho, me gustaría mantenerlo aquí por otra noche, solo por observación. Gracias, pero no, gracias. Solo quiero irme. Como quiera. ¿Sabe? Es un milagro. Clínicamente muerto en la ambulancia durante 4 minutos. Evidentemente, simplemente no era su hora. Claro que no era su hora. Debe hacer una gira por su libro. Yo le diré cuando sea su hora. ¡Qué tonto! Él sabe que bromeo, ¿verdad, cariño? Claro, no podrías comisionar mi funeral. Yo jamás comisionaría tu funeral. Haría que pagaran por verlo en vivo. ¿En serio, Sol? ¿Cómo te sientes? Vi a mi hijo. ¿Cómo es eso? ¿Están aquí? Vi a David. Mi hijo David. Disculpa, espera un momento. Espera, di eso de nuevo en español. No bromeo, amigo. Vi a David.
estaba en una asombrosa luz. Está bien, espera, detente allí, eso es fascinante, pero quiero que me hagas un favor. Olvida todo eso, ¿entiendes lo que digo? Debes entender que si te quedas como eres, será tu más grande éxito económico. Regresaste de la muerte como este otro sujeto, ¿cómo se llama? ¿Lázaro? No, iba a decir Arsenio Hall. Escucha, recibiste un golpe en la cabeza. Fue una alucinación. Eso es todo. De todos modos, ¿qué dijeron los médicos en medio de la noche? Que los niveles de alcohol en tu sangre eran muy elevados. ¿Estabas ebrio? ¿Ah? ¿Cómo sabías que estaba aquí? Sigo en la lista de notificaciones del hospital. Hola, cariño. Hola, querida. ¿Te alegra que nuestro chico esté bien? Bueno, dicen que Dios protege a los tontos y a los ebrios. Bueno, no puedo respondértelo de tonto, pero te diré sin equivocarme que no estaba ebrio. Solo tomó un trago en la fiesta de promoción de su libro. Un solo trago como todos los demás. Y a propósito, hay un reporte policial. La vía estaba resbalosa y perdió el control del auto. ¿Sabes? Pensamos en demandar al fabricante. Ya hemos lanzado una declaración. Y esa es la historia que mantendremos sin que nada importe. No estoy hablando de control de daños. Estoy hablando de un mínimo sentido de responsabilidad y de no arriesgar tu vida tan tontamente, Sol. No sé si la presión sanguínea puede hacer que la sangre se coagule, me libere y me mate. Mejor deja el sermón hasta que mis medicamentos entren en acción. Luego dime lo que quieras. No discutamos, por favor. Hablemos de algo mucho más agradable. Por ejemplo, dinero. Hablé con las cadenas y plataformas digitales. Puedes tener tu propio programa de una hora. Vas a ser el próximo Bill Maher. ¿Y sabes por qué? Porque soy más alto que él. Cariño, todo el mundo es más alto que él. Eres el único que puede decir, pasé al otro lado y no hay una allá. No hay. No existe otro allá. El único allá está aquí. Y hablando de aquí, no quiero estar más aquí. Haré los trámites para sacarte. Está bien, solo hay un pequeño grupo de reporteros allá afuera. ¿Qué dirás? Si te preguntan por una experiencia cercana a la muerte. Espera. ¿Qué experiencia cercana a la muerte? Eso lo he sentido figurado, cariño. Tracy, no, mire, estoy bien, ¿sí? ¿Puedes llevarme esto? ¿De veras, Sol? ¿Es en serio? Creo que me cansé de llevar tu equipaje. Me alegra que no estés herido. Le agradezco a Dios por eso. Y te guste o no, rezaré por ti. Pero, Sol, necesitas conseguir ayuda. No solo por ti, sino también por los niños. Ellos te aman, te necesitan. Y no necesitan más tragedias en su vida. Así que seguir la fiesta no va a resolver esto, es la causa. Cuando Katy termine su charla, podremos concentrarnos en nuestra conferencia de prensa. Los reporteros están cerca de los elevadores. Tal vez Katy no debería estar aquí. Oh, creo que el enfoque debería estar en las buenas noticias de que Sol está bien. ¿Saben qué? El espectáculo debe continuar. Oye, Sol, una de las ventajas de salir de este carrusel es que ya no tengo que aceptar hablar en tercera persona, especialmente cuando estoy justo frente a ustedes. Cariño, sabes que esa no era nuestra intención. Estaré esperando por aquí hasta que termine el desfile. Esa es una muy buena idea, Katy. ¿Oh? Bien, aquí vamos. El show debe continuar. Sonríe, Sol, sonríe. Gran paso, déjeme abrir. Doctor, ¿es verdad que estaba técnicamente muerto? ¿Es verdad que vio al otro lado? ¿Cree en Dios ahora? ¿Vio el túnel de la luz? ¿Esto lo cambia todo? ¿Vio a algún muerto? ¿Murió en el automóvil? Pues, una experiencia cercana a la muerte. Sí, me siento mejor vivo que muerto. Hola, gracias por sus interesantes preguntas. El doctor Harkins acaba de tener una conmoción cerebral. Responderá todas sus preguntas en su próxima aparición en público. Gracias, con permiso, gracias, con permiso, gracias, hasta pronto. Bien, todos, bien. Manténganse sintonizados. La próxima presentación de Sol ya está programada. Pueden conseguir información en abortandoadios.com. ¿Todos lo captaron? ¿Está bien? Disculpe. Es hora de irse a casa, no pueden estar aquí, fuera. Ya llegué, cariño.
Ah, cosa estúpida. Ahora indican que las muertes fueron inmediatas y que no hubo sobrevivientes. Y en el lado más ligero, la belleza rusa Vanessa Vyacheslavskaya, después de la experiencia cercana en la muerte de su antiguo novio, el doctor Sol Harkins, parece haber encontrado el verdadero amor en los brazos del fotógrafo Brad Steele, mientras estaban en una sesión fotográfica en las Bahamas. Sí, estaba loca por mí. Bien, ya voy. Toca, toca. ¿Quién llama? El portero. ¿Qué portero? Exactamente. Hola, Tracy. Sol, el portero me dejó subir. Espero que no te importe. Vaya, ¿tengo portero? Acabo de escucharte decir eso. Debo tener una charla con él. Te traje algunos panecillos. No creí que estuvieras entretenido solo. ¿Cómo supiste que no estaría aquí con Vanessa? Bueno, antes que nada, dijeron en la televisión que... Sí, ya sé, Brad Steele. Bueno, es muy sexy. Y 20 años más joven. Oh, espera un segundo. Hay una herida abierta por alguna parte de mi cuerpo. ¿Por qué no le viertes sal, sí? Oh, eres tan bromista. Entonces, tu editor llamó y quiere que redactes los puntos de discusión para tu regreso. Y le dije que sentía que debía aclararlo contigo primero. Bien, ¿qué tal? No. Sabíamos que reaccionarías así. Ambas tenían razón. Ahora, si me disculpas, estoy deprimido por el consumo de vodka que tendré hoy. Así que, ¿quieres un trago? Es un poco temprano en el día, ¿no es así? No, si estás en Londres, nena. No estamos en Londres, chico. En ese caso, compartiré tu confusión. Escucha, reservamos la misma sala donde debatiste o destruiste a Fournier. Y tratamos de recrear la escena de tu último triunfo. Sí. Así que pensamos que tal vez... que también podría ser una buena idea tener un teleprompter. Por las dudas, ¿sabes? Mm-hmm. ¿En serio, Sol? He estado siguiendo una estricta dieta líquida. Sol, esta es la presentación para el programa de TV. No es solo otro discurso. Dime con honestidad que estás al 100% de la cima de tu juego. Totalmente. 150%. Y es un gran honor para mí presentar a la persona que ha ayudado a tantos a superar la superstición y encontrar la razón. Un hombre de gran intelecto, un gran humanitario. Un escritor fabuloso y uno de mis más cercanos amigos, el doctor Sol Harkins. Gracias. 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 En primer lugar, en palabras del gran humorista ateo Mark Twain, los informes de mi muerte han sido exagerados. estuve clínicamente muerto por 4 minutos, de acuerdo con mi médico. Durante ese tiempo, yo puedo asegurarles que no escuché campanas de iglesia ni nada por el estilo. Yo no vi anfitriones celestiales ni puertas de perlas nacaradas y no había
No había... voces celestiales ni nada. Y no vi ningún... no vi a ningún pariente fallecido. Bueno, eso no está bien. Digo, yo no vi puertas de perlas nacaradas ni nada así. Bueno, no era el cielo de cuentos de hadas. Así entonces... Katie, vi a nuestro hijo. ¿Qué? Vi a nuestro hijo. Yo vi a mi muchacho. Vi a David. Y era hermoso. ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Que alguien llame a emergencias! ¡Sol! ¡Oh, Dios mío, Sol! ¡Sol! No consigo señal. ¡Sol! Estoy aquí ahora. ¡Que alguien llame a una ambulancia! ¡Sol, estarás bien! ¡Estarás bien! Hospital General. Buenos días. Yo soy la doctora Patel, jefe de neurología y también una... gran admiradora suya. Estoy leyendo Abortando a Dios y me encanta. Gracias. Buenas noticias. La buena noticia es que al observar sus tomografías computarizadas y su MRI, el coágulo no se movió en absoluto. No se ha roto ni movido. Y no está presionando contra nada que podría haber causado este episodio que acaba de tener. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, usted ha experimentado un trauma verdaderamente terrible. No es raro tener episodios de ansiedad, insomnio, migrañas, depresión. Una serie de síntomas que incluyen ataques de pánico. Obviamente, la conferencia de esta noche fue muy estresante para usted. Entonces, mi consejo sería evitar ponerse en ese tipo de situaciones estresantes. Entonces, ¿tiene alguna pregunta que hacerme? ¿No? Sí. Sí, sí la hay, Sol. Es tu oportunidad. Pregúntale. Por favor. A veces, cuando las personas tienen una experiencia cercana a la muerte, hablan sobre ver cosas. Ya sabe, el túnel de la luz, el coro celestial. Sí. Eso se llama la oleada de la muerte. A menudo, cuando alguien casi muere... hay un aumento de la actividad cerebral, que sería como si todas las neuronas se dispararan a la vez, que le daría la sensación intensa de ver o incluso experimentar algo. En realidad, no lo están experimentando, pero creen que sí lo están haciendo. Sin embargo, la verdad es que están viendo su imaginación literalmente enloquecida. ¿Experimentó algo así, Dr. Harkins? ¿Dr. Harkins? No, nada de eso. Bueno, gracias, doctora. Claro. Una última pequeña cosa. ¿Le importaría hacerse un selfie conmigo? Gracias por traerme. A la orden. Entonces, Sol. Hércules. ¿Eso tranquilizó tu mente? Mira con quién estás hablando. El ateo más famoso del mundo. Entonces, si mis neuronas van a aumentar, será como la gruta de jefe en la víspera de Año Nuevo, en esteroides. He tomado LSD, créeme, sé cómo son mis alucinaciones. ¿Sabes? Él se veía tan hermoso, Katie. Se veía con tanta paz y muy feliz. Dios debería haberme muerto. Y le agradezco a Dios que no lo hicieras. Y sé que lo viste, Sol. Estoy segura de eso.
Oye, debo buscar a Connor. Durmió en casa de Kyle, pero regresaré para hablar de esto mañana por la noche. ¿Está bien? No tienes que hacerlo. No todo se trata de ti, Sol. Lo necesito. Gracias, lo aprecio. Bien, descansa un poco. Te ves agotado. Eso es seguro. Hola, cariño, llegué a casa. Oh, eso está bien. ¿Podrías hacer uno de esos para tu hermano? Está bien. Muy bien. Nos vemos luego. ¿Cómo está, papá? Está pasando por un mal momento. ¿Estás pasando mucho tiempo con él también? ¿Cómo puedes decir algo así? Él está dolido y está asustado. ¿Y qué pasará cuando esté mejor? ¿Te dejará nuevamente? Está bien. No estamos juntos de nuevo. ¿Cómo podría dejarme? Es un aprovechador, mamá. Se aprovecha de ti, también de Connor y de mí. Oye, eso no es verdad. Y tú lo sabes. Él los ama. ¿Por qué dices esto? No quiero volver a verte herida. Oh. Eres muy considerado. Estaremos bien. ¿De acuerdo? Está bien. Recuerda el emparedado de tu hermano. Bien. Bien. Está bien, ya voy, mantén puestos tus pantalones. ¿Para qué le pagan al portero aquí? ¿Por qué no simplemente cuelgan un letrero que diga, oye, vamos a casa de Sol, tiene vodka, vamos a tener una fiesta? Eso es lo que Ok, Katie, vamos, pasa. ¿Estás ebrio? Ah, no puedes tapar el sol con un dedo, pero en verdad creo que no es tanto el vodka, sino las pastillas para el dolor, o tal vez el vodka y las pastillas, tal vez. Oye, ¿qué son estas cajas? ¿Ah? Ah, esos son paños de limpieza. ¿No ves televisión? Ya sabes, no puedes dormir, son las 3 de la madrugada, estás sentado allí frente al televisor y ese hombre carnavalesco aparece. Hey, ¿sabías que estos pueden absorber 200 veces su peso en líquido? Es un hecho probado y científico. Y pedí 6 cajas. Está bien. Dame el vodka. ¿Ah, quieres un trago? Te serviré uno. No quiero un trago y no me quedaré mientras estés bebiendo. Deberías probar alguna vez. Algunos de mis mejores amigos son aficionados. Bueno, ¿sabes lo que pienso de tus mejores amigos? Oh, Kate. Bonnie Kate, la más bonita de la cristiandad. Tu belleza me hace bien. No debes casarte con nadie más que conmigo. Porque soy yo quien ha nacido para domarte, Kate. No es una propuesta, es solo un pequeño Shakespeare. ¿La fierecilla domada? Sí. Sí, recuerdo bien, sí. ¿Y yo soy la fierecilla? Me largo de aquí. No, Katie, por favor. Por favor. De verdad. Honestamente. Honestamente, necesito hablar contigo. Tengo que hablar contigo, ¿sí? Tienes un psiquiatra, le pagas para eso. Katie. Nadie más que tú entendería lo que estoy diciendo. Bien, no. No puedo dormir. Y no puedo pensar. No puedo no pensar. No puedo dejar de pensar en David, ¿sabes? Y en cómo se veía y se sentía. Y en lo que dijo. Espera, ¿qué? ¿Qué dijo, Sol? Él me miró y... y dijo... Papá, deja que haya luz. Y yo solo quería tomarlo en mis brazos, pero luego sentí... que me alejaban de ahí y dijo de nuevo... Deja que haya luz, papá. Y... yo me siento aquí... y, honestamente con Dios, no sé qué hacer con eso.
Sol, has tenido las mejores explicaciones científicas y no te han satisfecho y no te han traído ningún consuelo. Lo único que tienes para mostrar son 6 cajas de paños absorbentes. Compré una docena de trapeadores mágicos. Oh, bien, alabado sea. Permitirá la noción de un milagro cuando se trate de trapear. Puedes quitarles la cabeza y ponerlos en la lavadora. Están hechos de 9000 hebras continuas tejidas juntas. No podría vivir sin ellos. Bien. ¿Considerarías consultar a otra fuente? Digo, ¿has probado a la doctora Patel? ¿Y la televisión? Adivinaré. ¿Tu pastor? ¿Qué tienes que perder? No lo sé, Katie. Ya no sé nada. Si solo pudiera... solo pudiera dormir un poco. Déjame abrazarte. Entonces dormirás. No, agradezco tu oferta, pero no estoy de humor. Sol. Te abrazaré. Es todo. Entonces dormirás. Está bien. Vamos. Oh. Oh, Katie. Bonnie Katie. La más bonita de la cristiandad. Bonnie Kate. ¿Qué? Hola, cariño. Oh. Hola, Norm. ¿Recuerdas la otra noche cuando caíste en un montón y comenzaste a bailar en el piso? No puedo decir que no fue entretenido, te lo concederé, pero difícilmente es la forma de impulsar un libro, ¿me entiendes? Realmente no. Esto es lo que quiero decir. Es hora de ensillar el caballo y volver a cabalgar de nuevo. Así que he organizado una pequeña entrevista de uno a uno con Kat Ryerson, solo en medios impresos, sin cámaras, para la revista New York Style. Ella es adorable. Sí, déjame pensarlo. ¿Pensarlo? Querido, no necesitas pensar. Para eso me pagas, yo me encargo de pensar y tú de escribir. Pero... no hay nada que pensar, por favor. Estaremos despiertos en una hora. Entonces toma una ducha y despierta. Sol, Sol. Sé que estás acostado ahí. Despierta, despierta. Buenos días. El portero nos dejó entrar. Claro que sí. Por favor, el doctor Sol Harkins, Kat Ryerson, de la revista New York Style. Gusto en conocerla. Igualmente. Pase adelante. ¿Puedo ofrecerle algo? Oh, no. Estoy bien, gracias. No, ¿un trago o algo? Estamos a mitad de la mañana, doctor. Sí, claro. Estoy seguro de que tengo agua por aquí. Oh, pido disculpas por el desorden. Yo, ya sabes, tuve una fiesta y... bueno, la doméstica se suponía que vendría, así que... Siempre llega tarde. No hay problema. ¿Podemos comenzar? Seguro. ¿Por qué no? La otra noche... tuve un ataque de pánico como efecto secundario de mi conmoción cerebral. Bueno, pareció entrar en ese ataque de pánico mientras hablaba de lo que experimentó durante el tiempo que estuvo clínicamente muerto. Bueno, eso podría ser. No recuerdo. ¿Pudo vislumbrar algo del más allá? Sabe, realmente no lo sé. Bueno, déjeme decirlo de otra manera. Ahora que ha experimentado lo que sea que experimentó, ¿eso lo cambió de alguna manera? ¿Su perspectiva? ¿Pensamiento sobre posibilidad de vida después de la muerte? ¿Sus creencias? No. ¿No?
Vamos, no puede pasar algo así y luego... Comienza la fiesta, ¿verdad, amigo? Sí, es lo que hace siempre. Sí, claro. Yo solo estoy tratando de resolver las cosas. Estoy intentando, ya sabes. No, no lo entiendo. ¿Qué tipo de cosas? Yo realmente no sé, ¿sabes? No me estoy sintiendo bien en este momento. ¿Qué tal si tomamos 5 minutos de descanso? No, ¿sabes? La entrevista ha terminado, lo siento. Espere, ¿qué? Son las órdenes del doctor. Se supone que debo evitar situaciones estresantes. Me siento muy estresado ahora. ¿Está bien? Lo siento. ¿Sabes qué? Está bien. Acabo de perder toda una mañana y tuve la oportunidad de entrevistar a Kate Richards porque me prometiste una exclusiva con el gran doctor Saul Harkins. Gracias, Norm. Me aseguraré de recordarlo. Kat, yo te lo compensaré, lo prometo. Te invitaré a almorzar a un buen sitio. Tú lo escoges. Necesitarás más que eso. Bien. Vaya que lo arruinaste. ¿No es así, doctor? ¿Sabes? Solo retírate. No sabes por lo que estoy pasando ahora. No sé por lo que tú estás pasando, querido. Tú no sabes por lo que yo estoy pasando. ¿Cómo se supone que venderé al célebre autor cuyo último punto de vista emocionante es... Yo no sé. Porque adivina qué. Ellos tampoco saben. Porque no van a pagar $30 para saber que eres tan estúpido como ellos. Bájate de esa nube y regresa a la realidad. Querido, lo estás arruinando. Disculpe, ¿dónde puedo encontrar la oficina del pastor Vini? Está allí, pero no se encuentra allí. Está bien, ¿puede decirme dónde encontrarlo? Está pintando la cerca. Usted debe ser el doctor Harkins. Lo reconocí por su foto en el periódico. Bueno, sí, Katie. Me dijo muchas cosas buenas sobre usted, pero no es exactamente lo que esperaba. ¿Su esposa le dijo qué más era antes de ser pastor? ¿Es eso importante? No lo sé. Usted me dirá. Yo era un tipo sabio. ¿Un tipo sabio? Sí, un tipo sabio. Fui acosado. En realidad, eso no fue lo que realmente era antes de convertirme en pastor. Lo que realmente era el prisionero 04269487, Prisión Federal de California. ¿Estaba en prisión? ¿Tartamudeé? O bien no está escuchando. Sí, estaba en prisión. Serví 10 años. 3 de esos años en un hoyo, en solitario. Todo lo que tenía era un Walkman Sony y un libro para leer. Que tal vez no era uno de los míos. Ni siquiera cerca. Lo leo una docena de veces. Mire, no vine a Jesús en ningún momento de epifanía. No tuve una visión, no escuché una voz de lo alto. No como tu esposa. Ella tiene un verdadero regalo de fe. Pero yo... soy un tipo de la calle. No creo en las cosas fácilmente. Tienen que probármelas. Tengo que ver evidencias. ¿Sabes lo que me llamó la atención? Honestamente no tengo idea, pero esta es una de las conversaciones más interesantes que he tenido con un clérigo, así que continúe. La tumba vacía. ¿Qué le pasó al cuerpo? Creo que me perdí. Le diré que no hubo cirugía del cerebro. Jesús fue vapuleado, ¿verdad? Bueno, nunca... lo he oído de esa manera, pero sí. Pero ahora, si ponen su cuerpo en una tumba, luego lo sellan bien con cemento, ¿qué pasa después? ¡Badabín!
el cuerpo desaparece. No me mires así. El cuerpo desapareció, ¿sí? Ahora, si él resucitó, fue un milagro. Y no un milagro pequeño. Eso es un gran milagro. Los romanos deben encontrar ese cuerpo. Porque si Cristo resucitó, eso convertirá a muchas personas en creyentes. Y ellos no quieren eso. ¿Y los romanos eran italianos? Sé algo sobre eso. Cuando ellos querían algo, no se paraban ante nada. Frieron, muchachos. Los despellejaron. Los crucificaron vivos. Pero nadie delató dónde estaba el cuerpo. Piensa en eso. Los discípulos, ninguno de ellos abrió su boca. Ninguno de ellos flaqueó. Preferían morir antes que hablar. ¿Y sabes por qué? Contéstame, ¿sabes por qué? No tengo idea. Porque Cristo resucitó. No había cuerpo. Déjame preguntarte algo. Cuando tu alma dejó este mundo, ¿qué viste? A mi hijo. ¿Y cómo lucía? Tan hermoso, lleno de paz. ¿Y cómo te sentiste tú? Sentí un amor que nunca había sentido, nunca. ¿Sabes por qué? Ambos estuvieron bañados en la luz y el amor de nuestro Señor y Salvador. Vienes a verme y dices, Pastor Vini, Pastor Vini, ¿qué significa dejar que haya luz? Tu esposa me contó todo al respecto y dices, no puedo entenderlo, estoy comprando toallas, trapeadores, me estoy volviendo bien, loco. Bien, bien, ya me rindo, ¿qué significa? Jesús era la luz del mundo. Fue su sentido de amor y paz lo que sentiste. Fue su serenidad. Déjame preguntarte algo. ¿Qué es la Navidad? No te quedes ahí. ¿Qué significa la Navidad? ¿Es un día feriado? ¿Y tú eres el que llaman brillante? Oh, vamos. Bien, bien, bien. Es el cumpleaños de Jesús, el día que nació. Y cae en la época más oscura del año. Y no es una coincidencia. Porque Jesús vino a traer la luz del mundo. Mira lo que sucede en el mundo de hoy. Hay una oscuridad que se extiende por todo el mundo. ¿No lo ves? Las personas son golpeadas como si estuvieran en la Edad Media, cortándose la cabeza, quemadas vivas. ¿No crees que el mal sea una fuerza real? Déjame decirte algo. He visto el mal. Y es feo. Mira lo que usan esos chicos de ISIS. Su bandera es negra. Su ropa es negra. Son un culto a la muerte. ¿Y qué tiene esa gente que ofrecer? ¿Odio? ¿Asesinato? ¿Muerte? Pero Jesús habló de amar a nuestros enemigos. La respuesta a la oscuridad es luz. Jesús predicó el antídoto contra el odio, el amor. La luz del mundo quiere que tú, doctor, difunda su mensaje de amor. Vamos, ¿me está diciendo que él me escogió? ¿Quién mejor para elegir que el mayor ateo de todos? Él literalmente te dejó ver la luz y ahora te está pidiendo que la difundas. Y así como Dios envió a su Hijo unigénito a la tierra con un mensaje de amor, Él te envió a tu Hijo. Piensa en eso, doctor. Él te envió a tu Hijo, David. Eso es lo mucho que te ama. Oh, Dios. Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Él es tu Dios. Y te está tendiendo la mano. Todo lo que tienes que hacer es tomarla. El bautismo es una proclamación pública de fe para que todos la vean. De modo que nadie puede escapar más tarde y decir que nunca sucedió. Sol, ¿estás listo para admitir que eres un pecador y te arrepientes de tus pecados? Sí. ¿Y estás listo para aceptar a nuestro Señor Jesucristo como tu Salvador? Sí. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Oh! ¡Sí! Bien, ¿sientes alguna diferencia? Sí, papá se siente más fuerte y más listo y más rápido. Creo que más rápido que tú.
¡Atrápame si puedes! ¡No eres más rápido que yo! Ten cuidado, mamá. Un día a la vez. Está bien. Gracias. Oye, papá. ¿Sí? ¿Qué se siente tener una transformación como la que acabas de tener? Quiero decir, ¿cómo sabes que es real? Porque lo es. ¿Cómo sabes que fue el amor de Dios y no solo tu imaginación? Quiero decir, tú y mamá hicieron los votos y luego los rompieron. Vas directo a la yugular, ¿no, hijo? Solo trato de ser realista. ¿Sabes? Aún reza por ti todas las noches. Nunca se detuvo. ¿Crees que Dios escucha? Claro que sí. Katie, Connor, ¿pueden venir un momento? Yo les debo una disculpa. No tienes que hacerlo. Sí, sí tengo. Durante mucho tiempo me burlé de la fe de ustedes. Yo no podía entenderlo, ¿sabes? Y ni siquiera quería hacerlo. Estaba envuelto en mi propio ego. Pero nunca te rendiste conmigo, Katie. Y estoy eternamente agradecido por eso. Te dije que vi a tu hermano y yo puedo decirte que está a salvo y es realmente hermoso donde está. ¿Sabes, papá? Cuando lo piensas, es como si David salvara tu alma. No lo había pensado. Lo hizo. Él salvó mi alma. ¿Sabes? Él me miró y dijo, deja que haya luz. ¿Por qué? ¿Estaba oscuro? No, tonto. Jesús fue la luz del mundo. Significa que papá debe difundir la luz de Jesús. Oh, qué bueno. Espera, ¿papá? Y finalmente me di cuenta de lo que vi y sentí. ¿Y eso te hizo cambiar tus creencias? Sí, absolutamente. Y estas son las letras que salvaron mi vida. ¿Lesbianas? ¿Transformista? No, es deja que haya luz. Eso fue lo que me dijo mi hijo. Y cuando dijo eso, sentí el amor más perfecto que jamás haya sentido. ¿El autor de Abortando a Dios ha sido salvado por el amor de Jesucristo? Absolutamente. Entonces, ¿por qué la gente debería leer tus libros? No deberían. Oh. Wow, quiero decir, el mayor ateo del mundo acaba de tener un momento con Jesús. Tengo una historia para archivar y una fecha límite. Gracias por darme la exclusiva. A tu orden. Wow. Fue un gusto conocerte. Bueno, debo decir, si hubiera sabido que ibas a arruinar tu carrera, te habría conseguido 60 minutos, salvado por el amor de Jesucristo. Nunca escuché algo tan absurdo. Espero que Jesús pueda reservarte otro programa, porque seguro que yo no puedo. Como mi cliente, estás despedido. Lo entiendo, pero al menos podemos seguir siendo amigos, ¿no? Son nosotros. Nunca fuimos amigos. Era solo negocios. Toleré tu conducta arrogante porque me hiciste ganar mucho dinero. Ahora eres solo un vendedor de Biblias quien destruyó lo que me costó tanto. Encontrar a Jesús te ha hecho tóxico y completamente invendible. Pudiste haber muerto en ese accidente. Para mí estás muerto. ¿Quieres una toalla absorbente? Me gustabas más cuando estabas ebrio. Las compré por docenas. Hola, Norm. Hola. Oh, hola, Katie. Oh. Me topé con Norm. No parecía estar muy contento. Sí, no estaba contento por mi conversión, entonces me despidió. Oh. ¿Lo siento? No lo sientas. ¿Quieres beber algo? Bromeas, ¿no? Tengo té helado de frambuesa, té helado de limón descafeinado, tengo té helado de maracuyá. Tienes mucho té helado. Es realmente bueno. ¿Quieres uno?
No, gracias. Toma tú si quieres. Sol, como has pensado tanto sobre lo que significa deja que haya luz y qué hacer al respecto, entonces... ¿Sí? Quizá es tan sencillo como esto. ¿Enciende tu aplicación linterna? En la noche más oscura del año, quizá sea tan simple como que personas en todo el mundo la señalen hacia el cielo, encendiendo la oscuridad. Entonces, lo que realmente tendríamos sería una banda de luz que circula la Tierra lentamente. ¡Sí! Podríamos sincronizarlo con una aplicación. Y contactamos a la NASA para tener una foto de satélite de esa banda de luz. Como una selfie para Dios. ¿Deja que haya luz? Y una parte en las redes sociales, porque podríamos tener personas esperando en salas de chat, voluntarios de iglesias de todo el mundo, respondiendo a las preguntas de la gente. Serán misioneros digitales. ¿Quieres hacer proselitismo? Absolutamente, y sin disculpas. Deberíamos hacer proselitismo de la vida con más vigor que como otros lo hacen con la muerte. Sol, no podemos derrotar a una ideología, solo en el campo de batalla. Para derrotar a la ideología del mal, ¿necesitas la ideología de Dios? Sí. Deja que haya luz. Esas son las letras. Sí, son las letras. Y una parte de la aplicación... ¿Podría funcionar enviando un mensaje de texto, realizando una donación a un banco de alimentos local? Así alimentaríamos a las personas, literal y espiritualmente. ¿Seguro? Me gusta. A mí también. Hablando de alimentar gente, ¿puedo llevarte a cenar esta semana? A los niños les encantaría, más aún si se trata de pollo en brasa. No me refería a los chicos, me refería solo a ti y a mí. Bueno, como una cita. No, no es una cita. Es solo salir a cenar. Bien, si lo piensas así, ¿me llevarás a un lugar agradable? Sí. Está bien. Está bien. Si me lo preguntas, este es solo otro ardid publicitario de Sol Harkins. Y por mi parte, no me apetece creer que Sol Harkins, el mayor ateo del mundo, de repente, y me disculpas, ha visto la luz. Como soy cristiano, estoy llamado a perdonarlo, pero tomará mucho más que una aplicación telefónica para cambiar mi opinión. Vaya, quemaste una gran cantidad de puentes con las salidas cristianas. Y los otros puntos no podrían importar menos. Bueno, sí, lo entiendo. Debemos seguir intentándolo. Todo se trata del mensaje, ¿no? Correcto. Y apenas comenzamos. Sí. Y gracias por tu ayuda, Tracy. ¿Y listo todo para esta noche? Todo está bajo control. Pero quiero un reporte completo. ¿Está bien? Está bien, lo tendrás. Te acompaño a la puerta. Cuando te dejaron, tuve que pensar en todas mis prioridades. Crecí en la iglesia, pero en algún momento, no sé, simplemente no fue genial. Me has reintroducido a mi fe y quiero agradecerte por eso. ¿Hagamos que funcione? Sé que lo haremos. Ah, toma. ¿Qué es eso? Son toallas absorbentes. No limpian tu alma, pero absorben todo su peso en líquido. Tienes problemas. Adiós. Adiós. Hola, padre. Hola, padre. ¿No es demasiado formal? Ella bajará pronto. Está bien. Espero que recuerdes que mañana hay escuela. Te espero de vuelta a las 10. Lo entiendo. En punto. Sí, las 10 en punto. ¿Está claro? Como un cristal. Bien. Bien, ¿puedo pasar? Esta cita es como algo grande para mamá. Bueno, para mí también lo es. Quiero que sepas que no estaba a favor de esto. Has dicho las cosas correctas, has hecho los movimientos correctos, pero un leopardo no cambia sus rayas tan fácilmente. Bueno, son motas. Lo que sea, entiendes mi punto, no seas idiota.
Está bien. Oh, hola. Vaya, mamá. Vaya. Gracias. ¿Qué están haciendo aquí afuera? Oh, es solo una conversación entre padre e hijo. Béisbol. Aros. Ese tipo de cosas. Sí. Oh, está bien. La cena está servida. Gracias. Y, te veré más tarde. Está bien. Te veremos luego. Papá. ¿Eh? A las 10 en punto. ¿A dónde me llevarás, Sol? Me prometiste un restaurante. No, yo dije cena. Sí, en un restaurante bonito. Es un restaurante. Un restaurante pequeño y exclusivo que acaba de abrir. Oh, por todos los cielos. Es hermoso. ¿Entramos? Gracias. Gracias. Es asombroso. Tú lo eres. Por ti. Por nosotros. Y con eso quiero decir, trabajamos juntos en este proyecto. Eso es nosotros. No quise dar a entender que hubo un diferente nosotros. Ese es el nosotros. Creo que entre dos personas, todo se reduce a dos líneas. Una de Bob Dylan y la otra de Leonard Cohen. No exactamente Matthew y John, pero estamos hablando de Pasos de Bebé. No tengo idea de lo que hablas ahora. Quizás son las dos cosas más importantes que se pueden decir entre un hombre y una mujer. No sé, pero una de ellas es, estaré contigo cuando todo acabe. Y la otra es simplemente, aleluya, alabado sea el Señor. Katie, me harías el honor increíble e inmerecido de ser mi esposa otra vez. Y aleluya. Aleluya, aleluya. Your love's the answer and that's why I sing. Aleluya, aleluya. Your love's the answer and that's why I praise. Aleluya, aleluya, aleluya. Espera, ven acá. ¿Por qué? No te vayas todavía. ¿Por qué? Porque hay niños en la casa. Son el enemigo. Te quiero para mí un rato más. ¡Hola! Son las 10:30. Mañana hay escuela. Pensé que teníamos un acuerdo. Bueno, creo que tenemos un nuevo acuerdo. ¿Está tu hermano despierto? Creo que estás cambiando el tema. ¿Por qué no le muestras quién es el que manda? Oye, cariño, si tu hermano está dormido, ¿puedes despertarlo? Necesitamos hablar con ustedes, por favor. Debo entrenarlos. Puedes comenzar. Más vale que sea bueno. Es lo que digo.
Parece como si estuviéramos cambiando las cosas, pero desde que su madre y yo nos divorciamos, ustedes han sido los hombres de la familia. Y lo que quiero decir es que no solo afecta a su madre y a mí, también nos afecta a ustedes dos. ¿Vas a quitarnos la pensión? Yo le he pedido a su madre matrimonio. Le pedí que me aceptara de nuevo como su esposo. Ahora miren, somos adultos y no necesitamos permiso de nadie. Pero me gustaría tener su bendición. Quiero que seamos una familia otra vez. ¿No te parece un poco repentino? ¿Le diste el sí? Saben, están pisando hielo delgado aquí. Espera, ¿te mudarás a casa de nuevo? Bueno, después de casarnos, claro que sí. ¡Sí! ¡Oh, fantástico! Sí. ¿Hijo? ¡Absolutamente genial! ¡Solo estaba probándolos! Los tres hombres que más amo. ¿Entonces están de acuerdo? Requeriré un aumento de la pensión. ¡Oh! Quizá tendrás un aumento de... ¿Mamá? Quizá tendrás un aumento... Katie. ¿Mamá? Katie. ¡Katie! ¡Mamá! ¡Papá, trata de ayudarla! ¡Llama al 911! ¡Papá, ¿qué le pasa a mamá? ¡Katie! Papá, ¿mamá va a estar bien? Por supuesto. Eso fue lo que le sucedió a David. Tuvo un ataque como mamá. ¿Qué? Hijo. ¿Qué? Tú y tu hermano recen por tu madre. Los llamaré del hospital. Papá, Dios no va a dejar que eso le pase de nuevo, ¿verdad? No lo sé. Ahí es donde entran sus oraciones. Solo vayan adentro. Está bien, papá. Estoy contigo. Ahora me toca cuidarte. Soy el doctor Corey. Mucho gusto, doctor. Hola. ¿Cómo se siente hoy? Bueno, en realidad no lo sé. ¿Por qué no me lo dice usted? Hemos visto su resonancia magnética y su tomografía. Y hemos tenido una visión detallada de su sangre. Doctor, ¿cuál es su especialidad? Soy oncólogo. Oh, no. No. Fui yo, ¿no? Fue por mí, ¿cierto, doctor? Le pasé el cáncer a nuestro hijo. Así no fue como sucedió, señora. El análisis indica que tiene el síndrome de Li-Fraumeni. ¿Y el síndrome le causa convulsiones? No. Las personas con ese síndrome son susceptibles a varios tipos de cáncer, incluidos los tumores cerebrales, lo cual me temo es lo que tiene. Es cáncer en etapa 4. ¿Es la etapa 4? Oh, está bien. ¿Qué oportunidades tengo, doctor? Y no lo disfraces, soy una chica grande y tengo que tomar decisiones y necesito saber. El pronóstico no es bueno. Es un tumor muy virulento. Es avanzado. El tumor está entrelazado con las células cerebrales a tal punto que no recomendaría la cirugía. Existe un protocolo experimental que involucra quimioterapia, pero honestamente no creo que logre sanarse. Solo estaríamos comprándole tiempo extra. Está bien. ¿Qué hay de este programa experimental? Alguien debe haber sobrevivido a esta cosa. 5%.
quizás menos. Bien. Entonces ella será parte del 5%, ¿eso es todo? Es la mujer más fuerte que he conocido en mi vida, doctor. Ella hace que los milagros sucedan. Fuera de haber tenido un ataque y estar en un hospital, lo cual odio realmente, me siento bien. Entonces mi pregunta es, ¿cuánto tiempo me queda para no sentirme bien? Desearía poder darle respuestas exactas, señora Harkins, pero no puedo. Tenemos medicamentos que pueden mantenerla cómoda una vez que el dolor aparece. No, eso no es lo que estoy pensando. Estoy pensando en planear una boda y no un funeral. Sol, hay tres cosas en las que necesito enfocarme ahora. Prepararme para la eternidad. Asegurar el éxito de Deja que haya luz. Y lo más importante, amar a mis niños y a ti. Muchas gracias, doctor. Lamento no tener mejores noticias. Cuando escuché que el ateo más grande del mundo había encontrado a Cristo y se casaba con su esposa cristiana, sabía que tenía que cantar en su boda. I'm gonna share a little secret. Something common, something real. True love, it isn't forcible. It's something you must feel. And the promise of an answer isn't always clear. Look up and say, bendigan el anillo. Y mi Dios los bendiga. Y entonces, estamos aquí para celebrar el amor de Katie y Sol, de nuevo. ¿Tenemos los anillos? Sí. Este anillo, el amor de Dios, no tiene comienzo y ciertamente no tiene fin. Por favor, colócalo en el dedo de Katie. Y repite después de mí. Yo, Sol, tomo a esta mujer, Katie. Yo, Sol, tomo a esta mujer, Katie. Para ser mi esposa legalmente casada, abandonar a todas las demás. Para ser mi esposa legalmente y abandonar todo lo demás. En la riqueza o en la pobreza, para bien o para mal, en la enfermedad y en la salud, hasta que la muerte nos separe. Oiga, ¿puede eliminar esa última parte? He estado allí y he hecho eso. La muerte no tiene voto en esto. La respuesta es sí. Mi respuesta es sí también. Entonces pasemos a la parte buena. Por el poder que me concede el tribunal en lo alto, así como en la corte del hombre, los pronuncio a ambos, marido y mujer. Ahora besa a la novia. Es la mejor parte. Lo siento, lo apagaré. Oh, Sol, no puedo apagarlo. Lo siento, debo contestar. Hola, soy yo, Tracy.
Ajá. ¿Está bromeando? ¿Sí? Por supuesto. Oh, sí, acaban de casarse. Una noticia excelente. Sí, ¿qué? Ellos van a estar allí. Uh-huh. Oh, muchas gracias. ¿Está bien? Lo siento. Cambien el plan de luna de miel. Ustedes dos van a estar en el show de Sean Hannity mañana. ¿Bromeas? 14 millones de oyentes en su programa de radio. 3 millones de televidentes. Esto es radio y televisión, chicos. Y van a darle salida a su comercial. No pueden perderse eso. ¡Muy bien! Suena increíble. A la orden. Gracias, gracias, gracias. Les voy a hacer mi primera pregunta. ¿Están listos para la cantidad de tensión que van a tener en esto? Podemos manejarlo. Eso espero. ¿Ustedes realmente pretenden hacer proselitismo a...? Sí, queremos llegarle a todos. ¿De verdad vas a estar ahí tratando de convertir a los niños al cristianismo? ¿Qué hay de la diversidad? Tendrás todo tipo de personas que digan que debes respetar la diversidad. Bueno, ¿qué derecho tiene ISIS de cortar la cabeza a la gente? Es un punto poderoso. Queremos alimentar a los hambrientos. Queremos dar luz en la oscuridad. Esperanza en la desesperación. Amor en el odio. La única forma realista de hacerlo es con el mensaje del Señor. Queremos darle a todos la oportunidad de hablar con alguien sobre el amor de Cristo y pueden tomar sus propias decisiones. A diferencia de ISIS, esto no es una propuesta de convertirse o morir. Esta es mi pregunta. ¿Ustedes tienen un socio en los medios? ¿Alguien que va a cubrir esta Nochebuena cuando esta banda de luces recorre el mundo? ¿Alguien va a cubrir eso? Bueno, hasta ahora nadie lo está cubriendo, ni siquiera un poco. Bueno, eso ya cambió. Puedo hacerlo en mi cadena para todos los países y en Nochebuena. Podemos hacer un especial de 3 horas y mostraremos esa banda de luz recorriendo el mundo a través de las diferentes zonas horarios. Podemos literalmente cubrir cada país, cada sección del mundo y llevar ese mensaje. Es asombroso. Gracias. A su orden. El mejor regalo de bodas. Está bien. Buenas noches, niños. Buenas noches. ¿Mamá? Sí, cariño. ¿Vas a mejorarte?
Creo que ya estoy mejor. ¿Sabes a qué me refiero? Hemos estado rezando, mamá. Sé que lo han hecho, cariño. Y no piensen que no he sentido esas oraciones. Eso me da fuerzas. Y Dios escucha nuestras oraciones, ¿verdad? Siempre escucha nuestras oraciones. Algunas veces no entendemos las respuestas. Eso no tiene sentido. ¿Cuántas veces oró Jesús en el huerto de Getsemaní? 3 veces. ¿Y oró para qué? Para que Dios levantara su carga. Para que no tuviera que morir. Para que se hiciera la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios y el plan de Dios. Que la vida de Jesús, bueno, lo llamamos así, trajera la salvación para toda la humanidad. Entonces, ¿Dios respondió a las oraciones de Jesús? Yo creo que sí. ¿Qué vio su padre cuando estuvo al borde de la muerte? Él vio a David. ¿Y cómo le pareció que él estaba? Feliz. En paz. Sí, así es. Entonces, no hay nada que temer, ¿verdad? No me importa el cielo. No quiero que mueras, mamá. Oh, cariño. No creo que exista tal cosa como la muerte. Cuando estoy en la habitación y no pueden verme, ¿estoy muerta? ¿O solo estoy en otra habitación? Solo estás en otra habitación. Solo en otra habitación. Sigo amándolos. Sigo vigilándolos. Es hora de dormir. Solo estaré en otra habitación. Buenas noches, mis chicos. Buenas noches. Buenas noches. Tres, dos... Bienvenidos a nuestra edición especial de 3 horas de Hannity, donde esta noche la historia se escribe alrededor del mundo. Estoy seguro que para ahora todo el mundo ha escuchado la increíble historia de Sol y Katie Harkins y su proyecto. Deja que haya luz. Bien, a las 3 a.m. de esta mañana en la isla de Navidad, una banda de luz visible desde el espacio exterior comenzó a moverse alrededor del mundo. Desde Nueva Zelanda a Rusia, a Australia, Japón y sorprendentemente a Corea del Norte. ¿Alguien escuchó sobre esto en Corea del Norte? Y con nosotros esta noche desde su casa en Connecticut está Sol y Katie Harkins y Sally Darwin, directora de NewcomTech, que diseñó la aplicación que está haciendo posible esta extraordinaria noche. Ahora, Sally, ¿hiciste algo más que diseñar la aplicación? Tienes una historia bastante notable. Háblanos de eso. Así es, Sean. No creo que Sol y Katy aparecieran en nuestra compañía por accidente. Creo que me los enviaron. Háblame de eso. ¿Cómo es eso? Verás, Sean. Nací en Pakistán. Fui forzada a contraer matrimonio por mi padre cuando tenía 14 años con un hombre brutal. Solía golpearme. Y cuando corrí a buscar protección en mi padre... Me golpeó por desobedecer a mi marido. Y cuando le dije que lo dejaría, me dijeron que me matarían. Sería un asesinato de honor. Vine a América y aquí fui literalmente salvada por el amor de Cristo. Así que no puedo pensar en una forma mejor de honrar a mi padre. En una Nochebuena muy significativa y estar aquí contigo y tu audiencia. Y Sol y Katy y sus hijos. Y sus vecinos que han venido a este increíble evento. Sol. ¿Qué sucede? ¿Estás bien? Oh, te amo tanto. Oye, siento haber sido antipática y dura. Nada de lo que hayas hecho podría compararse con mis pecados en tu contra. Eres el amor de mi vida. Oh, feliz Navidad, cariño. Feliz Navidad, cariño. Ya es casi la hora. Está bien. Hola, Nueva York, New Jersey, Connecticut y todo el camino hasta Florida. Damas y caballeros, han estado viendo un milagro de la vida moderna esta noche cuando una banda de luz se ha extendido lo suficientemente amplia, comenzando desde la isla de Navidad y ahora literalmente por todo el mundo. Son millones de puntos de luz que iluminan la oscuridad, incluso en todo Medio Oriente, en Siria, en Irak, ocupados por ISIS, hasta en la China, en Corea del Norte. Faros de luz han difundido un mensaje de esperanza para muchos.
Ahora los dejaremos con algunas imágenes de este asombroso evento que comenzó fatalmente con una muerte clínica y un renacimiento espiritual. Soy Sean Hannity. Quiero desearle a usted y a su familia una muy, muy feliz Navidad. Y al dejarlos en esta Nochebuena, que finalmente haya paz en la Tierra. Y sí, deja que haya luz. Lo lograste, cariño. Hiciste que sucediera. Oh, es tan bello. Sleep in heavenly peace. Es tan bello. Katie. Sí. Katie. Te amo tanto, Katie. Let there be light for the ones who lost their way. Let there be light, let it ease your pain. Let there be light on the darkest day. Let there be light so that we may see again. Let there be light. If the Bible says it so, let there be light, as above, so below. Let there be light, so the world will know. Let there be light, so that we may see again. Let there be light, tonight. Let there be light tonight. Let there be light. Let there be light. Let it shine on me. Let there be light tonight. Let there be light. Let there be light. Let there be light. Let it shine on me. Ooh. Let there be light for the ones with the wounded mind. Let there be light for the ones we left behind. Let there be light, somebody say amen. Let there be light so that we may see again. Let there be light tonight. Let there be light tonight. Let there be light. Let there be light, let it shine on me. Let there be light too.
Let there be light tonight. Let there be light. Let there be light. Let it shine on me.